noticia del día es la siguiente. Victorino Pérez festejó sus 18 años escapando de la cárcel esta madrugada. Se trata de un plan audaz en el que todos los presos colaboraron con él. Todas las fuerzas policiales de las ciudades se movilizan de manera espectacular para encontrar al fugitivo. Dos de sus compañeros menores de edad resultaron balaceados en la escapatoria. Todo el movimiento del nuevo cine venezolano, como fue llamado, comenzó con Cuando quiero llorar, no lloro. Llegó al país Mauricio Wallerstein, se enamoró de la novela, se enamoró del país y de varias mujeres venezolanas también. Y entonces se quedó y me dijo, vamos a conseguir los derechos. Abigail Rojas estaba implicado en la coproducción. ¡Quieto todo el mundo! ¡Policía atrás! ¡Dame la pistola! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Pérense todos! ¡Rápido! ¡Ahí atrás también! ¡Pérense! ¡Levántate tú ya! ¡Vamos! ¡Péguense al motor! ¡Muévanse! ¡Péguense todos al motor! ¡Péguense! ¡Péguense! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Pégate tú también! ¡Rápido! ¡Tú! ¡Ponme aquí toda la plata y no te agaches! El planteamiento fue hacer una película que tuviera, que se hizo en coproducción con México, todavía había capital mexicano, que tuviera una salida comercial, ¿no? Fue distribuida por Pelimex en aquella época. ¿Ma qué desea? Préstame el teléfono. Uy, no hay teléfono. Levanta las manos o te meto un tiro. Suelta el reloj y lo que tengas encima. Pon también la cartera. ¡Si no me va a pasar de raspo! Cálmate, ¿sí? Cálmate. ¡Te doy tus vainas! ¡Te doy tus vainas! Yo presumo y siento ahora que eso era... Había primero el encuentro de un público venezolano con una cosa que, pues, que más o menos les pertenecía a ellos, que era el país que vivían, ¿no? ¿Por qué es el éxito de la película en Caracas? Por la promoción, porque Abigail me llevaba con Mauricio y nos parábamos a la puerta del Cine 1, de Cinema 1, en Chacaíto, en el sótano. Yo me paraba a la salida de la película con Mauricio y con Abigail. Éramos los tres, el trío imbatible. Con un gran gusto seleccionamos a quien consideramos el mejor, el más popular, el más completo de los cantantes en el mundo del momento. Señoras y señores, aquí está Tom Jones.